Hey, 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 bienvenidos a un nuevo video de parte del Comité Audiovisuales, esta vez trayéndoles un hermoso video con base a un blog creado por una de nuestras miembros de la comunidad llamada Elizabeth. Podrán encontrar su link en la cajita de descripción para que vayan a ver esta obra de arte. El blog es denominado Harry Potter fue gracias a Borges. Bien, muchos quizás identificarán el nombre de este increíble autor, así que si les interesa, quédense y si no, también, porque estoy segura que les encantará. Bien, iniciemos con quién fue Borges. Nos atreveríamos a afirmar que todos conocen su nombre y su oficio, incluso cuando nunca lo han leído. Sobre él hay un hecho indiscutible, por lo menos para varios críticos, y es que Jorge Luis Borges, que nació en 1899 y murió en 1986, fue el mejor escritor del siglo XX. Es tal la admiración y el respeto que le colocan en un lugar inalcanzable e indiscutible. Curiosamente, se olvidan que este autor es tan novedoso porque se atrevió en primer lugar a desafiar a grandes escritores de su época y en segundo lugar a traicionar la tradición literaria. O sea, literal, Borges fue un romperreglas. Y chicos, por eso es que vale la pena. Borges leyó como quiso, de manera desviada y periférica. Su interés siempre recayó en aquella literatura despreciada por sus coetáneos, la literatura fantástica. Por ello se dice que escribió cuentos que sobrepasaron los límites establecidos por el sector tradicional con el objetivo de favorecer la libre innovación estética. Así que chicos, en verdad, si no han leído a ese escritor, por favor háganlo, vale la pena. Pero bien, la literatura fantástica de Borges en su época fue el género de prestigio, o sea que en esta época fue el realismo. Este postula la capacidad de la literatura de reflejar la sociedad en la totalidad de sus matices. Se considera que muestra la verdad, entre comillas, porque se escribe a partir de una meticulosa investigación. Imagínenselo al estilo Sherlock Holmes. Todos aquellos libros cuyos argumentos se basan en la temática, irreales e imaginativas, eran rechazados porque se afirmaba que carecían de lógica y además de compromiso político y social. En 1932, Borges publicó un ensayo denominado El arte narrativo y la magia, donde tranquilamente confrontó las absurdas acusaciones sobre la literatura fantástica y explicó que los hechos extraordinarios establecen relaciones lógicas. El artificio narrativo, afirmó Borges, se funda en una supersticiosa fe del lector con el narrador. El narrador repite, anticipa y crea el clima para producir determinados efectos que preparan al lector para lo que vendrá o lo que él cree que vendrá. Así que póngase en contexto, una época donde todo esto de salirse de los parámetros normales era considerado como un tabú, era considerado desprestigio, y viene Borges y hace todo eso y es como ¡wow! Entonces les repito, amigos, créanme que si es un autor que vale la pena leerlo y se los recomiendo mucho. En otras palabras, da por supuesto que el relato funciona de acuerdo a las leyes de casualidad, la lógica, que son propias y exclusivas de ese relato, y que se suponen, pero que no se explicitan, estas leyes se convierten en naturales en el universo ficticio de cada relato. Por ejemplo, en Drácula es natural que este ser exista, pero si este ser existe, es porque el narrador ha construido un artificio narrativo que hace que el lector crea que existe, por lo cual es natural que así sea. En Borges, lo fantástico aparece vinculado a la posibilidad de que cada relato se constituya en un mundo, en una totalidad, en la que el tiempo, el espacio y la casualidad adoptan las formas que más le convienen al escritor, el cual actuará como un mago aplicando la magia de la creación literaria. Si bien él nunca optó por un fantástico maravilloso como lo es Harry Potter, con su opinión permitió trazar un camino de aceptación en el público y el mercado editorial para aquellos libros que no pretenden ser meras copias de la realidad. Ahora bien, ¿Harry Potter fue posible gracias a Borges? Sí y no. Cuando J.K. Rowling publicó en 1997 Harry Potter y la Piedra Filosofal, detrás de ella yacía una larga historia literaria sobre los pros y los contras de leer o escribir sobre hechos extraordinarios. Pero gracias a varios escritores anteriores, Borges, la balanza se inclinó a favor de reconocer que la literatura fantástica, incluso la maravillosa, tienen valor estético y por lo tanto merecen ser respetadas. Ni menor, tampoco mayor, simplemente representa otra forma de conocer e interpretar la vida y a nosotros mismos. Este cambio lo incentivó Borges. Sé que algunos preguntarán, ¿qué tiene que ver un escritor argentino con la literatura inglesa? ¿No sería más obvio decir que fue John Ronald Reuel Tolkien el que abrió camino a lo fantástico y maravilloso en Inglaterra? Borges fue argentino,
pero su influencia es universal. La nacionalidad no lo limita, sino que es un rasgo más de su existencia. Escribió en Argentina, pero sus escritos trascendieron las fronteras hasta impactar en Europa y su modo de pensar el valor literario. Y este no fue el único autor que pasó por lo mismo. Si nos damos cuenta, muchos de los autores no solamente se quedan en el país donde son origen. Podemos tomar como ejemplo a Gabriel García Márquez, que sus obras principalmente fueron colombianas, pero trascendieron a diferentes países. Así que Borges ahí tiene su punto. Lo dicho sobre la publicación y buena recepción de Harry Potter también se aplica al autor del Señor de los Anillos, siendo que Tolkien empezó a publicar la trilogía en 1954, es decir, 22 años después de que Borges se levantó un día y decidió mandar la literatura realista a un lugar donde la luz del sol no alumbra. No obstante, retomando el tema principal, el hecho de que Borges le gusta criticar todo y que esto haya servido para que los editoriales y el público abrieron la cabeza a otro tipo de narrativas, no significa que tenga la responsabilidad total de la existencia de Harry Potter. La creatividad de J.K. Rowling es una obra de su propia mente. El recorrido que hizo como lectora y su formación como escritora, todo ello favoreció a la creación de una saga que hoy en día es un fenómeno literario, que ha logrado vender más de 500 millones de copias, ganar numerosos premios, ser traducido a 64 idiomas y sobre todo ser una influencia moral, política y social para quienes leyeron sus páginas. Además, que ya hubiera un mercado y un público preexistente facilitó ciertos aspectos para Rowling, pero no todos. Ella misma tuvo que enfrentar diversos prejuicios de su época. Algunos de ellos fueron: primero, el interés por la lectura de parte de los niños se presumía como nula o muy baja. Por lo tanto, se creía que nadie estaba interesado en leer una novela de más de 200 páginas. 2. Escribir y vender literatura fantástica para adultos es muy diferente para escribirla para niños. ¿Por qué? Porque es prestigiosa y fácil de vender que la otra. No es nuestra opinión, sino una creencia infundada pero muy típica, que siempre recibe un mercado en ciernes. 3. Y última, el hecho de que creyeran que una mujer no podría escribir algo que interesara a un niño sobre magia y aventura, y la hicieron utilizar un seudónimo. Así que bien, con todo esto llegamos a la conclusión. Borges creó un escenario literario global más tolerante que favoreció la aparición y aceptación de obras que no fueran realistas. Pero esto no le quita ningún mérito a J.K. Rowling, ni a su talento, ni el hecho de que tuvo que arreglárselas con un mercado editorial de finales del siglo XX en proceso de transformación, que por cierto fue bastante lento. Por último, no olvidemos que la transformación y la innovación son constantes y la literatura jamás puede quedar rezagada, por prejuicios elitistas más que nada, sino que debe fluir a la par de esta. Después de todo, ¿para qué vivir de obras de arte ajenas y antiguas? Si cada quien tiene el poder de trazar sus propias narrativas, romper con los límites tradicionales y convertirse en el creador de su propio mundo. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado el video y recuerden que si desean en verdad leer todo esto que escribió nuestra querida Elizabeth, pueden encontrar el link del blog y el link de la chica en descripción. Vale la pena leerlo, al igual que este autor y sus obras. Se los recomiendo a mil y pueden encontrar mucho más información en la web. Pero bueno, con esto me despido, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like a la campanita para que les llegue notificación de todos los videos que hace este increíble comité. Así que sin más, chao chao. Algún día pondré los bloopers. En serio, algún día. Y se marchó. Borges. Olvídalo. Incluso a cuando. Que nació en 1900. ¿Qué te pasa hoy? Reflejar la sociedad en la total de sus matices. Borra eso. Existe. Es por el que. Ay, qué gallo me salió ahí. Ay, porque digo parece. Ay, lo hice como si estuviera con coma. No voy a pasar de ese pedazo. Cuando J.K. Rowling publicó... Eres estúpida. No sería más obvio decir que J.K. Rowling Tolkien... ¿Quién carajos fue este? A ver, esperen. Sí, sí. Jess va a hacer investigaciones. J.J.R. Tolkien. John Ronald Reu Tolkien. Ay, pucha. Ay, pero se escucha el clit. Ay, me cago en todo. De nuevo.
trilogía, no trilogía. Preexistente, facilitó que no podría escribir algo 4. El hecho, ay, no, olvídalo.